No, Rosemary. How are you, Rosemary? How do you feel today? ¿Cómo se siente? Hi, Miss. Digamos que bien, un poquito mejor ahorita. Ya un poco mejor. Sí, gracias a Dios. ¿Y está trabajando? Sí. ¿O le dieron incapacidad? No solo compré medicamentos, pero no fui a pasar consulta. Y así Ajá, me incapacitamos. No, y solo el día lunes sí falté porque igual me dieron calenturas también. Pero de ahí sí seguí yendo estos días. Ya primero dio pasta. No, ahí estamos. Estar al 100. Y no hay aire acondicionado ahí donde usted. Bien. Eso no deja que uno se mejore. Ajá, sí. Pero ya. Pero ahí andamos el suéter para todos lados. Y más que está bien helado, ¿no? Sí, más en las tardes, viento más que todo. El viento, una mañana también. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Ya se nos fue Sonia. Sonia. ¿Qué tal? Le voy a escribir al chat. Ya es hora. ¿Qué hora? Se les pegó la colcha. Okay, welcome Amanda, welcome Gladys. How are you today? Hi teacher. Hi teacher. Hola. How are you? Fine, what about you? Are you sick? ¿Enfermita? No. No, no. Creo que a los demás se les pegó la colcha, ¿verdad? Literal, yo creo que se acostaron. Amanda, how are you? My teacher, very good. Excellent. Nice to see you. Okay. Yesterday, we were talking about the simple past, okay? Simple past. Simple past, yes. Today, we are going to study about the simple past too, okay? But we are going to study regular and irregular verbs. I have a list for you, okay? Tengo una lista para ustedes de los verbos. Is some rules about the pronunciation, okay? In the case of regular verbs. Okay, but first of all,
Let's see. You have to say three sentences. Okay? Two sentences that are going to be true and a sentence that is going to be a lie. Van a hacer tres oraciones, las vamos a decir, ¿ok? Acerca de nosotros. Y tenemos que escoger, de los demás tenemos que adivinar cuál es la que es falsa. Ok, for example, let's see, in my case, I am 32 years old. I live with my daughter and my husband. I have two girls. ¿Cuál será la que es mentira? Uh-huh. Está hablando sobre usted en este momento. Ya, basta, es el ejemplo, ¿verdad? ¿Huh? La última. La última. No tengo dos niñas, ¿verdad? No, solo tengo una. Ok. Let's see, Dinita. A ver, usted sigue. Vamos a ver. Dos ciertas y una mentira. Déjeme pensar en español, espérame. Hello, Iris. Welcome to class. Sí, Iris. Don't worry. Okay. Just the listener, right? Solo de oyente. Okay. Para hacer solo mi... una mentira. Solo una mentira o. Solo una. Ay, si usted quiere decir dos mentiras. No, una mejor. Mentira, es verdad. ¿Qué dice Amanda? Dos mentiras, una verdad. Juguemos a cuál es la verdad mejor. Okay. No, una tiene que ser mentira, adivinando, o sea, porque analicemos el gesto o algo, no sé. Ok, ok. ¿Cómo comenzó, teacher? ¿O puedo comenzar con eso? Ay, ajá, como... Hi, my name is Tina, I'm 25 years old, and I live with my mother and my brothers. No sé qué más hablar. no se me ocurre otra cosa, teacher, solo esa. ¿Cuál es la mentira de esa? Number two. You aren't 25. ¿Cómo? Yes. La segunda es que. La de you aren't 25 years old. Usted no tiene 25 años. ¿Por qué piensa eso? Sí me veo joven, pero sí tengo 25 años. Ah, pues no sé. No, mentira. Ay, a ver. How old are you, Dina? ¿Cuántos años tienes? 22, ajá, que okay, yo sabía. Ya había dicho una vez. ¿Mm? Yo me acuerdo no me acordaba de eso. Ok, vamos a ver, Rosemary. Voy a pensar. Ok. Para los que se acaban de conectar, estamos diciendo tres oraciones. Entre esas, una es mentira acerca de nosotros. Por ejemplo, puede decir su edad, puede decir que ha viajado y tal vez no ha viajado, que vive con los abuelos, no vive con los abuelos. Dos oraciones tienen que ser ciertas sobre usted y una falsa. Y los demás tenemos que adivinar, ¿ok? Vamos a ver. Ay, no sé qué decir. Que pase Piense. Otro primero, ah. después voy yo, que pase otro primero. Que pase otro primero. Mientras pienso. Ok, Amanda. Vaya, teacher, I like
como de chocolate. Like chocolate, uh-huh. Chocolate. I like travel. I like travel. Mm-hmm. I like to travel. And I live in the beach. Yes, I live in la segunda. La no, primera. Number one, you don't like the chocolate. Yes? Están viendo la mentira, va. Ajá. Sí, la mentira. No. La uno. No le gusta el chocolate. ¿No le gusta el chocolate? Sí, me gusta. La mentira es... Que era que vivía en la playa, no vivo en la playa. Yo pensé que sí vivía en la playa. Así nos dijo que vivía en la playa. ¿Nos ha mentido, Amanda? Aclaré que era solo un ejemplo, pero creo que nadie me escuchó. No, todos creemos que vivía en la venía playa. Venía preparando la mentira. Y todo el mundo preparándose ya para irse la otra semana de Amanda. No, Amanda. Cuando estaba diciendo eso, yo dije, no, teacher, es solo un ejemplo, dije yo. Ahí vas a ver. Venía preparando la mentira desde hace tiempo ya. Cabal. Nos han desilusionado este día. Ok. Let's continue. Let's see. Quiero ver. Ahora sí, Rosemary. Todavía estoy pensando. No, no, ya. Ya. Ok. Okay, I boy. I am Rosemary. I like dancing and TV. I like coffee and breathe. And breathe. Leer. Uh-huh. The last one. You don't like to read. No. You don't like coffee. No. It's false. Karina. Dice. A ella no le gusta bailar. Number one. Yes. Ah, ok. Ya me conoce Dina por eso. Ah, ustedes son vecinas, ¿verdad? Oh. Vecinas de trabajo. Son hermanas. Ah. No, son hermanas, no tienen los mismos apellidos. Cabal. Solamente que se cambian los apellidos, ¿verdad? Son compañeras de trabajo. Sí. Ok. Let's see. Vanessa, your turn. Tu turno. I am 28 years old. Mm-hmm. I live alone. And I work in San Samate. Number two? Exacto. You don't live alone, right? No creo. No. Se ve bien niña de casa. No creo que va sola. ¿Ya ves? Ok. Let's see, Holman. My last name is Sanchez. Don't have animals. Mm-hmm. And I am 21 years old. Mm-hmm. Está difícil, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda? Yo no le escuché, teacher. Está difícil otra vez. Que no nada, otra vez. Una dijo de que no tenía animales, ¿verdad? La otra era que tenía 21 years old. La otra era... ¿Qué era la otra?
My last name is Sanchez. Ah, pues la que no tiene animales. No, yo creo que es la última, ¿verdad? La edad. Esa, la de los animales. La de los animales, ok. Let's see, Sonia. ¿Cuál de las dos? ¿O solo ahora yo estoy? Solo hay una. Ahora solo hay una, Sonia. Ah, ok. Ajá. Ok. I have 31 years old. Mm-hmm. I have 2 sons and I like to visit the beach. Number 2? I have 2 sons. Mm-hmm. Yes, it's false. Ajá, sí, me acuerdo que no. Vive con sus papás. Ajá, es que, no, vea, pero es que yo me acuerdo de que algunas cosas que ustedes dijeron el primer día. No crean, la edad sí la dijo y me acordaba. Ok, let's see, Gladys. Ok. I have a son. Ajá. And 3 daughters. I am 30 years old. Mm-hmm. I don't live with my daughters. I think it's number 3. 30 years old. Y tres. Tiene tres, ¿verdad? ¿Y si vive con ellas? No, ya no. I don't live with my daughters. Entonces es la de la edad, es la false. Yes. Okay. Y I have a son. Uh-huh. Esas son las que son mentiras. Esas son las mentiras. Porque no tengo hijos varones, solo tengo hembras. Solo 3 niños. Ya me imagino. Y solo uno es un drama completo, ahora 3. Solo de pensarlo. Ok. Regina, your turn. Regina. No, creo que tienen problemas con el sonido. Ok, Gilberto, estamos practicando. Estamos diciendo 3 oraciones, de las cuales 2 son verdad y 1 es mentira. Entonces nosotros vamos, usted tiene que decir esas 3 oraciones y vamos a adivinar cuál es la mentira. ¿Ok? No, ahora no se puede. Ok, let's continue. Ok, the pronunciation. The pronunciation. The pronunciation. The pronunciation simple past ed ending. O sea, los que terminan con E, D. The English language can be very confusing, especially when it comes pronouncing words that are silent letters and letters that are pronounced differently. Okay. Lo primero que tenemos que saber es que se pronuncia en Giza. The first thing to know, la primera cosa para saber es que ed verbs can be pronounced 3 different ways. Se puede pronunciar en 3 diferentes formas. The first way is
ID, que es, for example, ¿alguien sabe cuál, qué verbo en pasado termina ID? Ahí está uno. Wanted. Acuérdese que este es the pronunciation. Entonces vamos a decir needed, wanted. The second way is with the sound T. T. ¿Cómo se pronuncia? T, 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 t. The sound Sasha washed. The third way is d. Entonces sería ID, que es la primera, o ID. La segunda es con t y la tercera es con d. ¿Sí? Cuando el sonido se escucha como que si al final fuera una T. O como si fuera una D. Now, repasemos. Alguien escribió. Quiero ver. Okay, Regina, don't worry. Okay. The first is ID. The ID sound that most students commonly want to use the most is actually only used if the last consonant is T or D. ID. Oiga la regla. The ID sound that most students commonly want to use the most is actually only used if the last consonant is, si la última consonante es una T o una D. Okay. Then, by adding an ED. Primero tenemos que acordarnos que los verbos regulares son aquellos que al pasarlos al pasado, ¿qué pasa? Nada más agregamos E. Esto es en cuestión a la pronunciación de ellos, ¿verdad? Dicen, cuando la última consonante es una T o una D, then by adding an ED. ¿Cómo se pronuncia entonces cuando la última consonante es una T y una D? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pronunciar ED, así como wanted, needed. ¿Sí se fija? T o D. Dice, you will make sound like an ID, right? Yes, yes. Example of the will be birds like needed, is, ¿verdad? Wanted, decided. Si cumple la regla, miren. Termina, la última consonante es una D y una T. T. En esta es una D. And the second one, or the second rule is the sound T, T, T. The sound comes as a surprise to many students. It's very soft. T. Sounds such in a carrot. The same T sound needs to be made with verbs that end in the following consonants. P, K, F, S, C, H, or S, H, X, and T, H. ¿Cuándo vamos a pronunciar con la T? ¿Cuándo? ¿Qué dice? Cuando el verbo termina en P, K, no. El sound T lo hacemos cuando el verbo termina en P. O sea, todos van a terminar en ED, ya le entendí el punto. Pero estamos hablando de un verbo en base form. Porque si hablamos de los que le agregamos ED, son todos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dice, aquellos verbos que terminen, dice, en P, K, F, S, C, H, S, H, X, N, T, H. Example, washed, mixed, dropped, and watched. The sound, pero eso con los sonidos, ¿verdad? Eso es sonido, esa es pronunciación, ¿ok? Pero a todas les agregaríamos ed. Ed, ajá. Ok. The D sound is a very easy for students to get used to. The same D sounds needs to be made with verbs that any the following consonant. Solo es de aprendérselas. B, G, J, M, N, L, R, T, H, or... Cuando ese sound es aquí, es la lengua, la punta de la lengua en medio de los upper end. En los de los dientes de arriba y los de abajo, ¿ok? Perfecto. ¿Ok? Más. W, B, Z. For examples, this includes colored, cold, and loved. Es cuestión de aprendérselo, ¿ok? Pero, ¿cuáles son las tres reglas? Il, T, and D. Yes? ¿Estamos hasta ahí? Sí, teacher. Okay, thank you. Okay, igual acá está una lista, se lo voy a mandar. Estos son los irregular verbs. Son algunos de los irregular verbs. ¿Y qué pasa con los irregular verbs? Eso sí, cambian, ¿verdad? For example, become, became, begin, began. Y así tiene un montón, una lista. En eso, ¿qué va a pasar? Cuando mi oración, cuando yo hago una oración en pasado, el verbo va a cambiar completamente, ¿verdad que sí? For example. Ah, en este caso, read, sí es igual y se escribe igual, pero ¿qué pasa con read? La pronunciación es diferente. Porque read, para leerlo es diferente la pronunciación, porque read es en present, and read is for past, ¿ok? Ahí está la lista, igual la está en español, the meaning. Y aquí hay algunos de los regular verbs. Okay. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vacaciones creo que no hemos tenido, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar sobre Christmas and the New Year. Vamos a hablar de Navidad y el Año Nuevo. Quiero que me digan qué es lo que hicieron, qué comieron, si se divirtieron. ¿Sí? Para eso vamos a... Ayer estuvimos haciendo la estructura, ¿verdad? Para eso necesitamos utilizar la lista de los verbos. Si quieren irregulares, igual aquí está. Se lo voy a dejar.
Igual si necesita que se los suba, los agregue el otro, lo puedo hacer. Ok, tienen tiempo para hacer. Yes. Yes. Ok. Let's yes. start. Thank you. Cualquier consulta, aquí estoy. Miss, tengo una duda. Okay. Tell me. Donde dice past tenses, ¿en qué momento uso ese verbo? Todos los que están en esa fila. Va, esto olvídese de esto. Esto yo se los puse, eso todavía no lo han visto. Past tense es el pasado de cada verbo. Lo va a utilizar dependiendo lo que usted quiera decir. Si usted quiere decir, on Christmas I lost my cell phone. Por ejemplo, usted perdió su teléfono. Va a utilizar el verbo perder, pero en pasado. Porque vamos a hablar de Christmas y de New Year. Solo vamos a utilizar past tense. Este no. Olvídese de este. Ahorita es este, past tense. Cuando yo quiera decir algo en pasado, lo voy a utilizar. Ahí va a depender del verbo que usted necesite utilizar. ¿Sí? Sí, contesto su pregunta. Sí, solo que no sé si se me traba un poco el internet, pero eso es lo único que le entendí, que sí vamos a usar solo el de la fila de past tenses y lo otro no. Lo otro no. Acuérdese de que dependiendo lo que queramos decir, así va a ser el verbo que utilizamos. Ok. Si no, se lo escribo.
Ya no veo los verbos, mis. Ay, que lo quité. Ahorita se los pongo, para que quería ver otra cosa. Tengo que describir qué hice en la vida. Dormir, pero como no puedo poner solo eso. Slept. No, tampoco. No hizo nada. Okay, Miss, disculpe. A mí se me sacó la aplicación. Entonces no entendí la indicación. Va. Como estamos hablando del pasado, ¿verdad? Simple past. Lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de Christmas y de New Year, de esas dos, porque o sea, ya pasó, ¿verdad? Entonces, vamos a qué hicimos, qué comimos, con quién compartimos, ¿sí? Si cocinamos, qué cocinamos. Ah, vaya, está bien. Muchas gracias. You're welcome. Sí. ¿Cómo se pone luego, Miss? Then, en inglés. Sí. Ah. Okay, T-H-E-N. Then. T-H-E-N. Yes. Ah, thanks. Teacher, ¿cómo se dice temprano? Early. E A R L I Y. Early. Okay. Miss, hello? ¿Y cómo se dice incluidos? ¿Qué quiere decir? Estuve con mi familia, incluidos, como mis perritos, incluido, in, no sé cómo es. Entonces incluido. No, solo diga and my. En my dogs. In my dogs, ajá. Okay. Thank you, miss. In my dogs because they are part of the family, algo así. Okay. Thank you. Okay. Teacher.
Hello. Yo quiero hacer referencia que fui donde alguien. I went. No, no, ajá, pero si cuando yo quiero usar el donde, donde mí, para usar el donde sería where. I went, yo fui, ¿dónde? No, no, no. I went to my friend's house, dependiendo dónde. O sea, vaya, porque yo quiero decir, yo fui dónde. No, no, o sea, solo con decir, I went, ya estoy explicando. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Nadie, que fui donde mis amigos. Va, entonces, I went to visit a friend. Puede decir eso, fui a visitar a un amigo. Porque es que si nosotros decimos fui donde mi amigo es español, entonces in English es I went to visit my friend, o si fue a la casa de su amigo puede decir I went to my friend's house. Ah, es que o sea en el inglés no existe dónde. Sí existe, pero si yo le digo, o sea, porque si yo se lo digo Holman, I went where my friend, ¿verdad que no? Ah, eso es lo que estaba pensando yo. Ajá, es que es español, o sea, esa es una idea en español. Pero sí, sí se puede. Pero en pasado, el visit, tendría que poner visit en pasado. Acuérdese que ya está utilizando su verbo en pasado, ese es un infinitive, porque usted va a decir, I went to visit, yo fui a visitar. I went to visit my friend. Bueno, entonces digamos que si yo uso primero un verbo ya en pasado, el que lo acompañe ya va a ser normal, no va a ser en pasado también. No, no, no va a ser. Por lo general son infinitive, los que llevan to. Sí. Eso no lo recordaba, la verdad. Ok, acuérdense que esos son parte del complemento. Discuss plan and aids pre-value chocolate that has spent time with my family to be on the sleep at the 11 o'clock. ¿Qué me avisan cuando terminen?
Ya, Miss. Ok. Me avisa el que vaya terminando. Okay. ¿Terminaron? Yes. Okay, thank you, Sonia. Yes. Okay. Okay, let's start. Aquí los anoté. Gilberto. Creo que tiene problemas de conexión. Ok. Regina. Ok. Last Christmas felt very good because all my family stayed with us and my puppies. All the food we buy, ¿cómo comprar? Buy es irregular, entonces es bought. Both. Ah, okay. But the dessert, I make it. My family drunk all the night. The music was very loud. Solamente. Okay. Okay. I made. Acuérdese que estamos en pasado. Entonces es made. Made. I made dessert. Ajá. Ah, okay. Okay. Solamente. Okay, thank you. Gladys? Thank you. At Christmas, we had chicken and bread and drank wine. ¿Vino? ¿Cómo se pronuncia? Wine. Wine. Okay. We meet with my mother and my sister for New Year's. I study home while my daughters. I stayed. Stayed. Stays. Con D. Stayed. Home with my daughters. We go to bed early. We didn't have any money. No, pero lo importante es estar en familia, ¿ok? Went. Recuerde que estamos en pasado, ¿verdad? Went. Went. Okay. Went. No go, sino que we went to the bed early. Okay. We went. We went. Excellent. Okay. Dinita. We went to bed. We went to bed early. Solamente cambia el verbo. El go. Okay. Thank you. Dina. No, tita, yo no la hice. Dinita. ¿Por qué? Soy mala haciendo oraciones. Sí, solo tenía que hablar, aunque sea un poquito. Va, piénselo y de último le va a tocar. Amanda. Chicken in Christmas. One beer in the night. Estos solo son ejemplos, teacher. Hi, Amanda. I dreamt. I was. Acuérdense que estamos hablando del pasado. Puse dreamt. ¿Cómo se dice? De dormir, pero dreamt. Dream. ¿Soñar?
Dream. Ah, eso es soñar. No, quería poner dormir, teacher, perdón. Sleep. Sleep. Sleep, ajá. Es ese, es irregular, ajá, irregular. I'm slept early in New Year. And I went to visit in my family. I went to visit my family. Excellent. Thank you. Let's see, Dolores. Dolores. No. Okay. Holman. I went to visit my girlfriend. I was with my family and friends, and I ate bread, chicken with bread, and I pulled silbadores. Excellent. Están prohibidos, Holman. Ya va a ver. Vanessa. Ya, Vanessa, Vanessa, ya se fue Vanessa. Sí, creo que se salió ahora por el internet. Esmeralda. Ya vino Vanessa. Vanessa, a usted le toca. Bye. Last Christmas, I visited my parents. We cooked chicken with rice. We watched, ¿cómo se dice watch? And watched the fireworks. And then we slept early. At the beginning of the new year, I had to work and return home. Okay, thank you. Excellent. Let's see, Esmeralda. Solamente que no lo he terminado, no sé si le digo, no importa, lo que tengo. Lo que tenga. Okay. At Christmas, I went to my older sister with my parents. We ate chicken and drank beers. It's an example. Mis papás no toman. Amanda, dos. Example. I danced with my coach. I bought gift for my niece and my nephew. Excellent. No como Amanda que nos ilusiona que vive en la playa y solo era un ejemplo. Bueno. Risa le da Amanda y bien sabe, va. Sonia Araceli. Vivo en Acapulco. Ah, no, solo era un ejemplo. Ya haciéndonos ilusiones todos aquí. Ajá. In Christmas, ate bread with chicken. I went to my visit my uncle. At night, my husband and I left to dance, and I wrote to my brother. Excellent. Solamente. Thank you. Thank you. Let's see, Gilberto no puede. Sonia Hernández. Ya se me fue Sonia. Sonia Hernández también. Rosemary. Hi boy. In Christmas, begin ate a sandwich with chicken, breading chocolate, then spent time with my family, sub TV, and sleep at the 11 o'clock.
Slept. Solo eso. Slept. Ok, slept. Ya me dio hambre con tanta comida. Que... ok, ok. ¿Dinita? Se me queda viendo así como... Ay, teacher, todavía no lo he hecho. Ya no, o sea, aunque sea algo que tenga en mente. Ajá. Ah, ok. Tendré que decir en the last... ¿Qué es Christmas? Así tendré ajá. que... Ajá. Ah, the last Christmas o ajá. The last year on Christmas. Ajá. I went to visit my friend in... ¿cómo se dice comer? ¿Comí? Eight. Singing karaoke. I sang karaoke in karaoke. Después tomamos cerveza. Solo es un ejemplo, teacher. Solo un ejemplo. No, mentira, Amanda y Esmeralda. Ya no van a querer conectarme. Solo bromeo. Solo para que se diviertan, para que se desestresen un rato. Solo un ejemplo. Solo un ejemplo. Solo, por ejemplo, me tomé 10 cervezas, dicen. Es un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo, teacher. Nada más. No, Amanda, ahora... jugó con nuestros sentimientos bien feo. No, teacher, porque ya esa vez les aclaré, pero nadie puso atención. Y lo que ver. Pasa es que nos ilusionamos. No, no. Pero igual siempre podemos ir a la beach. No, igual cuando usted hablaba, yo siempre que usted hablaba me imaginaba, o tal vez escuchó alguna ola por ahí. Amanda, deja encendido el micrófono, le iba a decir, yo quiero escucharle. No, qué bárbara. Cuando la Dina habla, no oye que suena el mar cerca. Ella vive cerca de la playa. ¿En serio, Dinita? Sí, teacher. Ah, o sea que mire, pues Dinita sí vive cerca. Ah, qué bien. Sí. ¿Cuál playa es esa? En el puerto de Acajutla. Por ahí vive una familia de mi esposo, vive ahí. Una familia de mi esposo vive ahí en Acajutla. Pero ahí es grande, ¿verdad? Sí, pero ya me tienen aburrida la playa ya. ¿Verdad? Yo les voy a ser sincera, a mí la playa no me gusta. Tengo años de no ir, pero me gusta ver los atardecer. Eso sí. Igual, es bonito verlo. Súper bonito. O sea, sí. No me enojaría ir a ver uno, ¿verdad? Sí. Pero bañarme así me da miedo. O sea, me baño en la regadera, no decir que no me baño. O sea, bañarme en el mar me da miedo porque no sé. Ay, no. Solo de pensar. No ve nada, dice. ¿Eh? No, me no hay tiburones. Solo no, es que sabe que yo le tengo pánico hasta que me tope la ola, los pies. Eso es una fobia que tengo. Ajá. Nunca había escuchado eso. Le voy a contar rapidito. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. No, es que cuando estaba pequeña me metieron, o sea, tenía como 7 años y me agarraron la mano y me metieron. Y se han fijado que de repente cuando usted se mete un poquito se empieza a hundir los pies, ¿verdad? Sí. Ah, y eso yo jamás lo olvidé. Para decirles, ay, que nunca, no aprendí a nadar. ¿Y sabe cómo aprende a nadar la gente que vive cerca de la playa? Se solo se tira, me imagino. Sí, ahí lo tira. Ay, ¿qué hago? Yo me muero. Creo que quizás por mi fobia me muero si me hacen eso. Ahí quedó. Así aprende a nadar aquí. Ale, si vive cerca de la playa tiene que saber nadar. Pero hay mucha gente que no sabe nadar, aunque vive cerca de la playa. Pero así aprende, imagínense, le hubieran enseñado así, le hubieran tirado nada más ahí al mar, que la lleve, a ver si sale. No salgo de ahí. En caladino. Se aprendió, se aprendió, yo no tengo pánico. Nah, pero usted ha de ser un pececito en el agua. No, hombre, ya no. Ya sabemos quién nos vamos a andar, camarones, ¿verdad?
Yo la que llevo pescado y todo. Ahí me andan preguntando si tengo lancha también. No, no tengo lancha, tengo que preguntar. No, qué bárbaro. Vaya, Amanda. Ok, guys. Un gusto siempre verlos. Thank you. Take care. God bless you. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Teacher, una preguntita. Oye, ¿qué pasó? En el módulo 4 del desarrollo de la 4.12. Ajá. Allí me he quedado, no sé, como ya hice un montón de oraciones y ya cambié y todas me las tiran malas. ¿No puede ayudar mañana a resolver esta parte? Por favor. Es lo primero que vamos a hacer. Por favor. Con gusto. Ok, muchas gracias. Para servirle, cuídense. Bye, take care. Bye. 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 Bye, miss. Bye, take care.